Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa en la que vamos a esbozar lo que va a ser la programación que ha realizado el Ayuntamiento conjuntamente con otras entidades y asociaciones para estas fiestas navideñas y que queremos trasladarle a los ciudadanos de Rota dentro del contexto que hemos querido esbozar como disfruta de Rota en Navidad. La cuestión no es otra que, bueno, que todos los ciudadanos, tanto de Rota como aquellos que nos visitan en estas fechas también, puedan disfrutar de una amplia programación en estos días durante todo un mes y poco, hasta el día de Reyes, hasta el día 6 de enero, sobre todo que puedan aprovechar todas y cada una de las facilidades de la oferta cultural, gastronómica, turística que tiene nuestra población para no solamente, como decimos, pasar un buen rato y disfrutar de estas fiestas en compañía de amigos y de familiares, sino también, evidentemente, con un claro carácter de ayudar y de colaborar con las empresas y el comercio local a la hora de, bueno, poder incentivar el que se consuma aquí, el que durante estos días, pues, los distintos empresarios y los distintos comercios de nuestra localidad puedan también verse beneficiados por todas estas actividades que no quieren otra cosa que se disfrute de la calle y que se disfrute por parte de los ciudadanos de, bueno, pues solamente, no solamente, como decía, un buen rato de convivencia, de reencontrarse con amigos, sino también de que puedan, pues, disfrutar de toda esa oferta que da nuestro municipio en tiendas comerciales, tiendas de ropa, en gastronomía o en cualquier otro tipo de negocio que, como digo, es amplio y variado. De ahí que hayamos querido innovar y cada año vamos intentando completar la oferta por parte del Ayuntamiento para, como digo, pues hacerla lo más atractiva posible aquí en nuestra localidad. Innovar con actividades nuevas dentro de las más de 60 actividades que se han recogido en este programa, que se os ha facilitado todos los medios de comunicación para que podáis difundirlo. Y dentro de esas nuevas actividades, pues se encuentran cuestiones muy novedosas como las nevadas artificiales que vamos a hacer este año el día 2 y el día 22 de diciembre, en concreto en la plaza de Bartolomé Pérez, la del día 2, el próximo sábado, y el día 22 en la plaza de la Merced. O espectáculos de luces y sonidos que se van a hacer en la plaza de la Merced, dos también, los días 8 y 30 de diciembre. A este tipo de actividades novedosas se une, evidentemente, la intención de este Gobierno municipal de que estas actividades no solamente se concentren en el centro de la localidad, sino que también puedan disfrutar de esta dinamización del comercio, de la actividad en nuestro municipio, en otras zonas de nuestro pueblo. Como, por ejemplo, además de los pasacalles que por parte de la Delegación de Fiestas se ponen en marcha por distintas zonas, desde el pasacalle de Papá Noel, al del Cartero Real y, por supuesto, el día de Reyes, el Día de los Reyes Magos, el intentar dinamizar otras zonas, como por ejemplo el Mercado Norte, trabajando conjuntamente en ambos mercados, el del centro y el del Mercado Norte, que está en las 512, que hemos querido también, pues, que haya distintas actividades para que, bueno, puedan ser puntos de atracción de ciudadanos y, evidentemente, también se vean beneficiados de este tipo de actividades. Para empezar, yo quiero poner en valor el trabajo conjunto que se ha hecho por las distintas delegaciones de este ayuntamiento, en concreto la Delegación de Turismo, la Delegación de Cultura, la Delegación de Fiestas y la Delegación de Comercio. Se han coordinado para que pudiera haber toda esta amplia gama de actividades y, además, que no hubiera una, bueno, pues que se pisara unas con otras y que pudiera estar lo más repartida posible. Y, por supuesto, también a la Delegación de Participación Ciudadana, con quienes estamos coordinando las peticiones de Zambomba, que, como ya se expuso hace aproximadamente un mes, se pudo recuperar y normalizar la situación de la organización de Zambomba a través de este ayuntamiento, a través de bandos de alcaldía que se publicaron en su momento y que van a permitir que este año, pues, haya del orden de 20 Zambombas que pongan en marcha tanto establecimientos de hostelería, bares y otros comercios, como también asociaciones de la localidad que han pedido celebrar este tipo de actividades tan típicas de las Navidades y que también atraen a numeroso público. Destacar igualmente, dentro de la programación del auditorio, el hecho de que, bueno, pues haya distintas actuaciones musicales que también van a completar en el ámbito cultural, pues un amplio programa, como sería, en principio, ya empezando por este viernes, la Zambomba Flamenca a beneficio de Rolucán, que en la que, bueno, que organiza
la bailadora ruteña Laura Pirri, a quien también agradecemos la participación. El día 2 estará la banda municipal en el concierto de Santa Cecilia. El día 3 en el auditorio también, la Bruja Tapita para los más pequeños. Y también, pues dentro de estas actuaciones, tendremos el concierto de la banda municipal de la Hermandad del Nazareno. Se completa con la actuación de Shrek, del musical Shrek, que también organiza la parte de la asociación del Colegio de los Salesianos. Habrá música a pie de calle también, donde participará pues con un piano en la Plaza San Roque Carlos Redondo y al saxo Enrique Galán, o actuaciones infantiles como el Baby Radio el día 30 y actuaciones en los mercados, como decíamos anteriormente, en cuanto a con la asociación Página Cero, en cuanto a materiales de reciclaje, talleres de reciclaje con los más pequeños. En definitiva, para no alargar esta exposición, porque como decía antes, lo tienen los medios de comunicación, pues un número importante de actuaciones con las que queremos colaborar para que, como decíamos, dinamizar todas estas zonas. Sigue celebrándose el mercado de Navidad, en esta ocasión también de la mano de Ciro y de la Dirección de Turismo, el mercado benéfico de Navidad en la Plaza de España, que estará dispuesto para todos los ciudadanos del día 6 al 10 de diciembre. Y también, como decía, en el mercado central, además de esos talleres de reciclaje, tendremos actividades que, con la colaboración del CEI Bahía de Cádiz, vamos a organizar para los más pequeños también, como son los show cooking y esos talleres de reciclaje, además del Baby Radio, que se celebrará el día 30. Como digo, están las actividades en el auditorio, están las actividades en la calle, habrá actividades en el Castillo de Luna, que serán los cuentos de Navidad, los días 2, 3 y 4 de enero, donde también estará Bombastic, al igual que se hizo durante la festividad de Halloween, pues habrá esa visita en el Castillo de Luna, que también podrán disfrutar los más pequeños de este tipo de actividades. En definitiva, como digo, distintas actuaciones, una amplia oferta también pensado en los más pequeños y también para que sus padres puedan acompañarles a este tipo de actuaciones. Y sí, en el capítulo de agradecimiento me gustaría enumerar a las distintas personas o entidades que han colaborado. Nuevamente agradecer, como decía, a las delegaciones de Turismo, Cultura, Fiestas, Comercio y Participación Ciudadana por el tema de las zambombas, a la asociación AECIRO por colaborar con Turismo también en el mercado de Navidad, al CEI Bahía de Cádiz, que ha colaborado con nosotros, como decía, en el Baby Radio, en el show cooking que se va a hacer en los mercados, a Diputación Provincial, que también colabora con este ayuntamiento, no solamente en materia económica, sino también en la organización de villancicos en la Plaza de la Merced. La Asociación de Belenistas, por supuesto, sigue colaborando con nosotros, y además del gran trabajo que realizan en la promoción de este tipo de actividad tradicional, pues este año tendrán su Belén, que montaban todos los años anteriormente en la Torre de la Merced. Este año estará aquí, en el Castillo de Luna, que será una novedad también, y podrán visitarlo a partir del día 8 de diciembre, que es cuando se inaugura. Y, por supuesto, tendremos el Día de la Saltación, que organizan el próximo viernes, que también estaremos acompañándole. Queremos agradecer igualmente a los salesianos y a la Hermandad del Santo Entierro por seguir celebrando el Belén Viviente, que se realizará durante 2 días en la zona del centro de la localidad, a partir de la Plaza de España, como se hizo en anteriores ocasiones. Agradecer la participación de la banda municipal, el maestro Enrique Galán, de la banda de nuestro Padre Jesús Nazareno, sendos conciertos que se darán en el auditorio, a Sacro, que organiza también una actividad en el auditorio junto con Ofelia Márquez, por supuesto a Laura Pirri, a Carlos Redondo, a Enrique Galán, y, como no puede ser de otra forma, a todas y cada una de las entidades, empresas, comercios y asociaciones que, aportando su granito de arena, le dan color, le dan vida a estas fiestas navideñas, que esperemos que sean lo más productivas posible para el comercio local, que se disfrute de ese comercio, de esa oferta tan amplia que tiene nuestro municipio, y que, por supuesto, se disfrute de unos días de convivencia con familiares y con amigos. El día 1 se también inaugurará
lo que es el alumbrado extraordinario de Navidad a partir del viernes y en materia de datos económicos les comento que en torno a los 113.000 euros es el presupuesto con los que este ayuntamiento pues ha contado para poner en marcha todas estas actividades, en torno a los 50.000 euros que supone el alumbrado extraordinario de Navidad, más bueno, pues el del orden de unos 15.000 que van destinados a lo que es la cabalgata y los pasacalles de Reyes, también una serie de actividades que con la colaboración de Diputación se ponen en marcha por importe de 17.000 euros y el resto de actividades que realizan las distintas delegaciones por importe de 25.000, lo que hace esa suma de más de 113.000 euros que se ponen en marcha precisamente para eso, para dar todo este amplio contenido, este amplio programa que esperamos que guste, que disfrute y que, como digo, pues sirva para disfrutar de Rota en Navidad y dinamizar nuestro comercio y nuestros establecimientos comerciales. Muchas gracias.